¿Qué tal estáis? Buenas tardes. Esto es jueves 25 de enero, 6 y 10 de la tarde. Bueno, creo que mañana, para los que me veáis posteriormente, creo que mañana ya me devuelven el canal principal de la plataforma roja. Entonces, todos estos programas que he estado emitiendo por este canal secundario se emitirán a partir de mañana, no serán en directo, claro, serán grabados, pero se subirán todos y se eliminarán de este canal secundario para que no haya historias de, de duplicidades ni rollos de estos. ¿Qué tal Alex, Paraca, Nita Rioja, Sil, Felipe? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, eh, como sabéis, España está manga por hombro y no funciona absolutamente bien nada y todo el mundo está a pillar malenlen, Burbuja pinado, buenas tardes, todo el mundo está a pillar subvenciones, dinero público de donde haga falta y también por desgracia por, con los menores tutelados, los famosos menores tutelados, ya sabéis que hay, hay plataformas, asociaciones y tal que están haciendo un gran negocio y están... Mmm, Secuestrando, arrancando a los niños de los brazos de sus padres. En cuanto ven una familia con algún problema económico de cualquier otro tipo, lo primero que hacen es quitarles a los niños de una manera exagerada, injusta, incluso sin, sin haber problemas. En cuanto ven un, el más mínimo resquicio, una vez me pasaron el listado. Fijaos, antes del directo he estado intentando hacer una búsqueda en BOE y tal para ver las subvenciones. He sido incapaz de encontrarlas. A ver si. Si con calma la, las encuentro y pero vamos yo recuerdo barbaridades de dinero que se daban a los centros de menores para esas acogidas menores que después tienen los problemas que pudimos ver en Valencia en Baleares y en, en toda España porque en toda España hay problemas y hoy me he encontrado un, con una noticia del mundo que sin entrar a juzgar el caso en particular tiene ciertas cosas que me han llamado mucho la atención. Mirad, eh, os voy a poner primero el vídeo, perdón, el diario ABC, os voy a poner el primero el vídeo y después os voy a ver la noticia. Para que os hagáis una idea, eh, este vídeo, que es de la, de la propia Policía Municipal de Madrid, es la entrada a casa de unos padres que no habían devuelto a sus hijos a un centro de acogida. Esto creo que no les habían devuelto desde el mes de agosto. Y os voy a leer la noticia y os voy a decir qué cosas me cuadran, pero no me cuadran. Pero para que veáis de qué forma entra la policía a llevarse esos niños otra vez al centro de menores tutelados, o sea ni que fueran yo qué sé, no sé los peores terroristas que uno se puede imaginar. Le voy a dar volumen y, y os, os leo la noticia después

unos padres que el Estado o la Comunidad de Madrid, supongo, les había quitado a sus hijos para llevarlo al centro de menores tutelados, no devolvieron un, un mete al periodismo libre, en fin, a veces. No, no llevaron a los, a los niños de vuelta y se produjo esta entrada, ¿vale? Os voy a leer la noticia entera, porque, porque me llama mucho la atención alguna, alguna cosilla por ahí. Una pareja secuestra a sus hijos de un centro tutelado y se enfrenta a la policía con una barricada en Carabanchel. En El padre de los menores los recogió del centro de menores Isabel de Castilla durante el permiso de fin de semana. Tenían solo dos, cuatro y nueve años. Uy, esperad, desactivado aquí. Publicidad. Es la única A ver, ¿por qué se, da, se activa esto? Tenían solo. Bueno, dos, cuatro y nueve años y fueron secuestrados por sus propios padres. Fueron secuestrados por sus propios padres. Ya empezamos mal el artículo. Fueron secuestrados por sus propios padres. Aquí no hay que llegar a conclusiones sobre esos padres por lo que nos diga la prensa y por lo que nos digan los políticos y por lo, por lo que podamos ver de la intervención policial. Habría que saber qué, en qué circunstancias... Eh, se, eh, estaban esos niños y bueno, en fin, ya sabéis el negocio que hay. Agentes de la Policía Municipal Nacional liberaron el martes, liberaron, ¿ves? Liberaron como si les tuvieran secuestrados sus padres. O sea, al final el mundo al revés. Los padres secuestran y desconocidos de un centro de menores acogen. Fijaos ya cómo, cómo utilizamos el lenguaje. El martes a los tres menores tutelados por la Comunidad de Madrid. Que estaban siendo retenidos por sus progenitores, retenidos por sus progenitores, es decir, estaban con sus padres, pero no estaban retenidos por sus progenitores desde hacía semanas en una vivienda en el distrito madrileño de Carabanchel. La madre, aquí hay una cosa que ya me llama la atención: la madre de los niños había perdido su custodia por un grave problema de toxicomanía, es decir, la madre había perdido su custodia porque era toxicómana. Vale. La madre. Desde entonces los menores permanecían internados en el centro de menores Isabel de Castilla, en el distrito de Villa de Vallecas, hasta que el pasado 14 de septiembre los agentes tutores fueron requeridos ante la ausencia de los menores en el centro. Según han informado fuentes policiales, el padre, es decir, le quitan la custodia a la madre, pero tiene un padre. El padre los recogió del centro durante el permiso de fin de semana, el 25 de agosto, pero el reingreso de los menores no se produjo. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, hay un padre y una madre, ¿vale? Entiendo, por lo que explica la ABC, que la custodia en ese momento estaba concedida a la madre, que, que tenía un problema de toxicomanía, pero tenía, tenía un padre también, ¿no? Los menores tenían un padre. Y el padre era tan despreocupado por sus hijos que le recogió el centro durante el permiso de fin de semana, el 25 de agosto, pero no, no los devolvió. Se quedó con sus hijos. Fue en ese momento cuando los agentes de la comisaría integral de distrito de Carabanchel intervinieron ante una posible situación de riesgo, ha explicado el cuerpo local. ¿Qué situación de riesgo? ¿Que unos menores estén con, estén con su padre? No, no entiendo la situación de riesgo, porque al parecer. Al parecer, eh, el problema era con la madre que era toxicóloga, toxicómana. Pero el padre ahí estaba, el padre los recogió del centro durante el permiso de fin de semana. Es decir, los menores tenían permiso de fin de semana y se iban con su padre. Es decir, esos menores tenían un padre que les recogía del centro. Por lo cual aquí hay un padre y una madre, que si la madre es toxicómana. Y el padre no lo es, pues el padre podrá, puede atender a sus hijos. Fue en el, O sea, y no devolvió a los hijos al centro. Es decir, el padre quería estar con sus hijos. O yo lo entiendo así: llamadme bien pensado, pero yo entiendo que el padre quiere estar con sus hijos. Por eso no les devuelve al centro. Porque entiende lo lógico que los niños con quien mejor están es con sus padres. La operación de rescate. De rescate. O sea, unos niños están con sus padres y el rescate es el Estado llevándose a esos niños, ¿eh? Ojo. Y el rescate se hace de esta forma. O sea, fijaos cómo entra la policía. Lo ideal para unos menores, o sea, entrar de esta forma. La operación de rescate se puso en marcha el y el 19 de septiembre policías nacionales y municipales se personaron en el domicilio familiar donde, según pensaban, podrían encontrarse los niños. Es decir, los niños... Tenían un domicilio familiar, que es donde tienen que estar unos niños, en su domicilio familiar. Y así fue, pero lo que no esperaron fue la fuerte oposición que pusieron los progenitores. Claro, los progenitores quieren estar con sus hijos. Fuerte oposición de los progenitores, en fin. Vamos a ver más, a ver si no lo actualiza porque esto de la ABC es un puñetero coñazo. Vamos a ver, otra vez se me va hace ¿eh? porque es que es que es increíble esto de verdad no me deja ver la noticia me lleva siempre hacia la publicidad lo estáis viendo venga a ver si conseguimos terminar otra vez a la publicidad vale a ver si aquí Pero es que esto no, no sé. No, mi ordenador me está volviendo loco, o es mi ordenador el que me está volviendo loco, pero nada, voy a actualizar a ver, si, a ver si ahora deja, ¿vale? Otra vez la publicidad. ¿Os dais cuenta qué curioso que me lleva abajo a la publicidad continuamente? Vale, otra vez a la publicidad. Previa autorización judicial, los agentes, voy a leerlo deprisa, no sé que me vuelva a llevar a la publicidad otra vez, previa pre autorización judicial, los agentes entraron en la vivienda y se encontraron numerosos objetos en la entrada a modo de barricada. El padre, en, en actitud agresiva, está protegiendo a sus hijos, no quiere que se lleven a sus hijos. Había pilado un colchón, sillas y otros objetos inflamables e incluso le llegó a arrojar un líquido a la, cara, a, uno, a la cara de uno de los policías. Instantes después prendió fuego al colchón y todo comenzó a arder, teniendo que intervenir los bomberos del ayuntamiento de Madrid. Todo comenzó a arder, comenzó a arder el colchón. Ya habéis visto en el vídeo que, que entraron perfectamente y la casa estaba sin, sin quemar y sin nada. Finalmente los agentes localizan a los tres menores en la habitación más alejada, ocultos dentro de un armario. Fueron asistidos por Samur Protección Civil por, por inhalación de humo y posteriormente fueron trasladados de nuevo al centro de la residencia Isabel de Castilla. Los dos progenitores fueron detenidos como presuntos autores de un delito de sustracción de menores. Se ha activado el vídeo solo. Perdona, se me están activando cosas por todas partes. Ya, joder, me estoy volviendo loco. Bueno, lo más curioso de todo, esa, aparte de las situaciones, o sea, se lo quitan a la madre porque es toxicómana, pero tiene un padre. Es decir, le quitan la custodia a la madre, pero tienen un padre y creen que donde mejor van a estar es en los centros de menores. Pero vivimos en España. Vivimos en España. Mirad los comentarios que comprensivos con esos padres, a los que no conocen, pero que han sufrido el robo de sus tres hijos. ¿De forma justificada o no? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero ya la noticia llama la atención por la redacción. Comentarios. España, ¿eh? Bueno, este primero, bien. El que secuestra a los hijos es el estadio y muchas veces para prostituirlos, como ya ha pasado en Valencia, sí, en Valencia... Y Baleares, ¿Cómo, ¿cómo manipulan la información estos hijos de unas cuantas multas que tampoco van a pagar y seguimos, ya queriendo que les pongan multas a los demás? Los perfectos. El buenismo político destruye a los ciudadanos de bien. Todo esto son gastos que salen de nuestros bolsillos. España se está poniendo imposible. Pff. Me conmueve el buen corazón de los periodistas ocultando la jeta de esta gentuza para que no pierdan un ápice de su dignidad. Y estos fenómenos tienen tres hijos o diez. ¿Qué más les da? Bueno, pues así, así queda la cosa. ¿Os dais cuenta? Esta noticia que sepáis que es del 21 de septiembre y ha sido actualizada hoy a las 11 de la mañana, ¿vale? Entonces, y me da igual porque es una noticia súper actual y que están sufriendo, y están sufriendo mucha, muchos padres. ¿Os dais cuenta cómo manipulan todo para que parezcan que los malos son los padres? Hombre, que llegue al extremo de poner el colchón y tal para que no entren a incendiarlo, bueno, pues, pues eso se podría juzgar. Pero es que tiene que ser desesperante. Vosotros, los que seáis padres, imaginaos que tenéis hijos y por la circunstancia que sea, queriendo a vuestros hijos con locura, como es normal. El Estado va y se los lleva a los hijos. Cuando tú quieres a tu hijo, haces todo lo que puedas por él, pero el Estado considera que tú no tienes capacidad de cuidar a tu hijo por el motivo que sea. Que puede ser por motivo económico o porque te guste fumar mucho, yo qué sé, por el motivo que sea. Nos encontramos eso en España, pero lo más grave es que encima lo que más sospechas levanta, como comprenderéis, es que hay unas subvenciones bestiales. A los centros estos de acogida de menores, como es habitual, tal y como sucede con la, con, la, con la ideología de género y como sucede con otras cosas más. Estamos viendo eso en demasiadas ocasiones. Y aquí, después, encima, nos encontramos con comentarios de este tipo. Ah, cómo les tapan la cara, ya culpando a esos padres. Que bueno, el error que han cometido ha sido quemar el colchón, pero es que fijaos cómo entra la policía, la policía municipal ahí. Es, es tremendo. Lo más tremendo, lo más tremendo es el despiste que tiene mucha gente en España que, que, que cuando que si algún día le pasa, les pasa lo mismo. Habría que ver cómo se acuerdan de sus comentarios. Aquí me parece que no nos ponemos, eh, no nos ponemos en la situación de nadie, y, y después pasa lo que pasa. Vamos a ver titulares del, del diestro. Rápidos y, y nos vamos. Esta noche ten, tenemos, recordad, tenemos a Icarayo con Colin Rivas. Por cierto, dada la experiencia anterior, ya, ya he borrado los, todos los programas de Icarayo. Creo que me ha quedado uno por borrar del canal principal de YouTube. Se harán los directos en YouTube, en este caso en este canal hoy, ya a partir de mañana será el siguiente, pero inmediatamente después se borrarán porque, y ya se podrán ver en, solamente en el distro.tv, ¿vale? Bueno, noticias de hoy. Hombre canadiense de 50 años se siente como un adolescente de 13 y se le permite todo. ¿A qué me refiero? Pues que va a una piscina donde hay niñas de 13 años, 14 años y tal... Y no solo comparte la piscina con ellas, sino que comparte vestuarios, comparte duchas, etcétera, etcétera. Esto, esto es lo que está permitiendo la locura eh, agendista en todo el mundo. Es canadiense. Canadá, por lo que he entendido, eh, está todavía peor que España. Y fijaos que España está mal, ¿eh? fijaos que España está mal gracias al agendismo. Pues Canadá está todavía peor. Este no lo he leído, pues no lo he publicado yo. Voy a ver. El tipo titular de un diario de tirada nacional sobre el hallazgo de un bebé sin vida en un contenedor de basura. A ver qué dice el titular. Desgraciadamente. Eh, Ese mismo medio. Bueno, mirad, 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 mirad. La razón, Luis Marian son y Francisco Marruenda, ¿eh? de Luis Marian son Ya conocéis la razón. Encuentran un feto muerto en un contenedor de basura en Mocejón. Como un feto muerto? Si es un niño nacido. Pues así, ¿eh? Y estos en teoría son, serían como de derechas y todas estas cosas. Bueno, en fin, eh, la mierda de periodismo que tenemos en España, que es una auténtica porquería. Bueno, aquí lo que está provocando la cultura woke y el globalismo en Estados Unidos, eh, los niños, los jóvenes, lo que llaman los que llaman, ¿cómo les llaman ahora? No, millennials no son, 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 ¿cómo se llaman? Bueno, Así, ah, la generación Z, vale, la generación Z que se llama, ya sabes ahí. Bueno, pues el, el, en una encuesta realizada por, por eh, un, el Instituto de Investigación y Religión Pública, el 28% de los de la generación Z se identifican como LGBT. Esto es lo que está haciendo, esto es lo que está haciendo esta cultura progre, mmm, loca, satanista, como... Eh, como dicen, como dicen en, 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 en Twitch, es que me cuesta mucho decir tu el, el, el nombre que utiliza en Tweets, os lo enseño. En fin, se sienten, es, pero es una, es una forma. Vosotros tened en cuenta que son gente que todavía mentalmente no está del todo formada, es demasiado joven y tal. Si les, si les bombardean a todas horas los políticos y medios de comunicación con LGTB, no sé qué, no sé cuántos, pues al final se vuelven locos. A, a mí me parece, me parece que no es culpa suya, sino de los medios. Bueno, esto quiero que lo veáis porque es indignante. Así trata un policía municipal, no sé de dónde, un policía local, desconozco dónde es, a un mendigo que está pidiendo en la calle, como si. Como si pedir en la calle... Por su, español, por supuesto, el mendigo. Como si pedir en la calle fuera plato de gusto para alguien. ¿eh? O sea, como si todos quisiéramos pedir en la calle. Mirad, mirad cómo, cómo le habla. Y esto una y otra vez con esta gente. ¿Quieres el dinero? Coge el dinero. ¿Quieres detenerme? Deténgame. Vamos con esa. Yo no tengo para comer, usted sí. Entonces usted va para su casa, come, se ducha... Tranquilamente. Vale, pero yo, no estoy que no puede pedir. yo le digo a usted que no puede sí, trabajar. Y si le digo yo que no puede, no puede coger limosna, no puede coger limosna. ¿Eh? Enséñeme la ley. Que pone que yo no puedo pedir limosna en la calle. Está en un supermercado, ¿eh? Muchas gracias. Venga. Buen día. Ah, no, no. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta de. Pero esta gente, ¿esta gente de qué va? Esto es... Esto es caballero, caballero, eh, ¿de qué van? O sea, está un hombre pidiendo a la puerta de un supermercado, por se si veía que era un lil y le molesta que pida ahí. Yo de verdad. Vale. Aquí una eh, una de las muertes de hoy, el periodista deportivo Ángel María de Pablo, 81, 82 años creo que tenía. Se han producido más y. De momento los titulares son esos. Vamos a ver si hay algún vídeo interesante que os pueda mostrar antes de ver algún titular más y despedirnos. Perdonad. Ya, perdonad, creí que era algo urgente. No, no lo es. Bueno, vamos a ver, vamos a ver los más algún vídeo. Mirad, este Zasca que recibe Irene Montero. A tanta boca, tanta boca, pues al final se encuentra con se encuentra recibiendo un, una buena dosis de su propia medicina. Mirad: tener una posición en la sociedad de desigualdad. Frente a los hombres. ¿Y lo pondrías así en el diccionario? En plan, bueno, mujer, no sé, no, que tiene... nunca me han pedido el ejercicio de hacer una definición de la RAE, pero vale, estamos eh, acepto, jugando a eso. acepto el reto. Pero lo que me dices es como: podríamos poner persona que sufre de más violencia, que sufre de más pobreza, persona que sufre de más discriminación. Eso sería la definición de mujer. Sí. Desde luego, mucho más que eh, tener determinadas características. Biológicas o características femeninas por excelencia que nadie sabe listar. Hay muchas mujeres que no cumplen con esas características, con una o con varias. Pero entonces, por ejemplo, tú no entrarías en esta descripción de mujer que me estás diciendo. ¿A qué te refieres? Porque es una persona que tiene un acceso público, cierto poder adquisitivo, que no es tan discriminada porque es una persona que ha llegado a ciertas cuotas de poder. Tener una posición. ¿Qué os parece? ¿Os dais cuenta lo que, lo que es la demagogia y, y estas cosas? Pues bueno, pues cuando hay demagogia te encuentras con respuestas y este chico pues la respondió muy bien, la verdad. Entonces, el concepto de mujer, no, tú no entrarías dentro de ese concepto de mujer, evidentemente no entraría. Evidentemente bajo su punto de vista, no bajo el punto de vista de los demás, bajo el punto de vista de ella misma. Y bueno... Mmm, Último vídeo y vamos a otras noticias. Esto es de los agricultores polacos. Se unen a las protestas en Europa. A los españoles, a los agricultores españoles, ni están ni se les espera. Ya veréis, ya sabéis que las asociaciones, SOS Rural y tal, se dedican a hacer encuestas a ver si se si organizan alguna manifestación o no. ¿eh? Es increíble. Polonia. Igualito que en España, ¿eh? Igualito, igualito que en España. Y eso que ahí hace frío de verdad, por lo que se ven las imágenes. Eso es frío y lo demás son tonterías. Pues, pues esto es lo que hay. En, en Europa y lo que no hay en España. Evidentemente, yo ya empiezo a pensar que es que los agricultores españoles están muy bien y ya está. Y no necesitan protestar. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué suerte tienen de estar tan bien? Vamos a las noticias. Sé que se ha muerto, el, lo acabo de ver, se ha muerto el padre de Sete Gibernau, del, con 78 años. El, el motocicl del, del motociclismo. Y este accidente de del de accidente grave que ha habido en Ciudad Real con tres muertos, un padre, un hijo y de momento no se sabe el tercero de qué es, que iban a desplazarse a ver el partido que el al Sevilla en Madrid contra, no sé si contra el Atlético de Madrid, me parece. Bueno, pues ha habido un accidente muy grave, han muerto un, un hombre de 49 años y su hijo de 17. Descansen en paz, que esto es tremendo. Vamos a ver más noticias. Esta, esta noticia ya ha sido, creo que hace varios días. No sé, la, la están actualizando ahora. Bueno, yo la, la leo, pero me suena a mí. Me suena a mí que ha sido de hace varios días. Muere la judoca olímpica Marisette Espinosa González a los 34 años. El mundo del deporte sufre otra gran pérdida. Hace unos días nos llegaba la triste noticia del que el culturista Chad Macri fallecía a los 49 años de edad. Ahora el universo del judo se despide Marisette Espinosa González, que falleció el pasado 22 de enero a los 34 años de edad en su tierra natal, Cuba. Según, ha revelado, según se ha revelado que la causa de la muerte ha sido debido a un infarto mientras se realizaba una cirugía estética. En los senos, lo habitual de una mujer. Ya sabéis que antes las mujeres no sufrían tantos infartos como los hombres. Y mucho menos tan jóvenes. Pues bueno, ahora no solo lo sufren, sino que encima son deportistas y a los 34 años de edad. Cosas que pasan en este mundo tan raro que tenemos últimamente. Esta se, produ esta se produjo ayer también, me parece. Esta siguiente. Los actores... Mmm... Los actores están cayendo, pero, pero muchísimos. Muere el actor Gary, Gary Graham de Star Trek Enterprise a los 73 años. Muere el actor estadounidense Gary Graham, famoso por su participación en series como Star Trek Enterprise y Alien Nation a los 73 años en Washington. Esta triste noticia fue compartida el martes en redes sociales por su exmujer Susan Label. Según reportes de varios medios especializados, la causa del deceso habría sido un paro cardíaco. Susan Label, también actriz y exesposa de Graham, expresó su dolor en Instagram: "Mi exmarido increíble actor y padre de nuestra única hija Hailey Graham ha fallecido. Estamos completamente devastados, especialmente nuestra hija Haley. Bueno, sigue pasando, sigue no sorprendiendo a nadie. En el canal de Telegram de del Diestro podréis ver eh, lo que se dice en, en, el, en el canal este de Wild The Wild Project sobre la, la gente que no hemos querido meternos el veneno. Empiezan los ataques otra vez y protagonizados por gente de este tipo. Yo, la verdad, uno se desespera, ya no sabe qué tiene que pasar para que la gente se entere, pero bueno. En fin, más noticias. A ver si tenemos alguna más. Es curioso lo que ha pasado. Tres, no, aquí no, no tengo, no hay, no hay noticia, pero tres personas han muerto en cinco accidentes ocurridos en la A4 esta mañana. Cinco accidentes, ¿eh? Atención, o sea, eso tampoco es normal. Accidentes de tráfico hay siempre, pero tampoco cinco accidentes en una misma carretera. Más noticias. También se complica. Bueno, esto es increíble. También se complica la salud de Carlos III, de Carlos Dumbo, no solo de su nuera, sino de él. Se complica la situación de Carlos III. El equipo médico quiere alargar la hospitalización y la baja médica. El rey entrará en quirófano en pocos días para tratar un tumor benigno en la próstata. Buckingham Palace lo anunció el pasado jueves y transmitió total tranquilidad. La audiencia de su majestad es benigna y acudirá al hospital la próxima semana para un procedimiento correctivo. Y añadían: Los compromisos públicos del rey se pospondrán durante un breve periodo de recuperación. Sin embargo, la situación podría haberse complicado en las últimas horas. No, este no creo que sea por. Según la revista Hello, el equipo médico de Carlos III habría recomendado al manarca alargar su estancia en el hospital, aunque estaba previsto que pasara una sola noche en el centro médico. Los responsables aconsejan mantener la vigilancia durante al menos dos noches. Os dais cuenta cómo manipulan los los titulares. Se complica la situación y, y es que les recomiendan, en lugar de estar una noche, estar dos. Y ni siquiera porque ni siquiera han operado. O sea. Qué, qué farsantes son, la verdad es que es increíble. Más cosas. Aquí ya no hay. Anda, Jesús Álvarez a Telecinco. Bueno, pues muy bien, como no veo ninguna, pues me da un poco igual. Bueno, ya sabéis que con 78 años creo que tenía, 78, también ha muerto de una enfermedad fulminante y rápida el padre del motociclista. Sete Gibernau. Vale, esa es otra noticia. Que Lo que pasa es que ahora no encuentro, no encuentro la noticia por ahí. O sea que... Pero que ya, ya la sabéis. Bueno, hoy, eh, hoy son las 7 menos 20. Acabamos ya. Además, en nada empieza julio. Además, a las 9 de la noche empezamos con Ay Carayo. Entonces, nos vemos como en un par de horas. Dos horas y media. Dos horas y 20 minutos más o menos con con Colin Rivas, con Alex Díaz, con Miguel Riz y conmigo. Y, y no sé a quién tenemos invitado. A ver qué me ha pasado, Colin. El cartel, porque Colin es el que se ocupa de las invitaciones. Con Sergio Monor vamos a estar esta noche. Sergio Monor, ¿vale? A las nueve de la noche, en Twitch, en YouTube, en esta plataforma, vamos a estar con Colin Rivas, Alex Díaz. Eh... Miguel Riggs y el invitado de hoy será Sergio Monor. Bueno, pues nos vemos, nos vemos en un rato. Aquí, a ver si puedo poner el banner. Aquí está. Venga, hasta ahora.